Todo lo demás lo tengo eléctrico. Con lo cual esto es una barbaridad. Reyes solo reconoce una responsabilidad, tener dinero en la cuenta y haber tardado más de 15 días en percatarse del adeudo. Más de un esfuerzo tienen que hacer muchos padres para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de los más pequeños. Los presupuestos familiares no están para muchas fiestas y el 40% de las familias ya han tenido que recortar gastos en regalos y meriendas. Son datos de una encuesta realizada en toda Europa. Piscinas de bolas vacías, toboganes por los que no se deslizan niños y mesas de fiesta sin montar. Los cumpleaños de los más pequeños empiezan a convertirse en un sacrificio para muchos padres. Es verdad que los padres tienden a mirar más el precio, te piden un presupuesto, antes contrataban la fiesta sin mirar demasiado y ahora quizás están mirando. Y es que todo no se puede tener, hasta en las celebraciones hay que economizar. El 31% prefiere hacer fiesta de cumpleaños sacrificando los regalos, mientras que el 32% opta por comprar regalos sin hacer fiesta. El 62% aprovecha para inculcar a sus hijos la forma más adecuada de ahorrar. Ahora hay que decirles que no. Que el dinero cuesta y que todos los días no se puede comprar caprichitos. Concienciarles que en estos tiempos hay cosas que son prescindibles. Por ejemplo, las fiestas de cumpleaños y ciertos regalos. Yo desde luego no les hago regalo, una cosa mínima, les pongo si puede algo dinero. La solución se encuentra muchas veces en plantear la fiesta de forma diferente. Los padres no pueden resistirse a sus hijos, son su debilidad. En esas mesas de cumpleaños no suele faltar el queso, aunque este del que les vamos a hablar, los niños, ni olerlo. Es el ganador de un concurso de la variedad de Idiazábal y se